La conferencia episcopal ha querido que consagremos Nicaragua al Inmaculado Corazón de María. Nos reunimos para celebrar con alegría esta solemnidad de la Asunción. Pongamos aquí en el altar del Señor todas sus intenciones, todos sus buenos deseos para vivir este mes de oración por la patria también, que culmina el 15 de septiembre. Pensemos en la situación por la que estamos pasando. María dirá hoy que Él destrona a los poderosos y enaltece a los humildes. Creo que esta oración de María es magnífica, tan hermosa que vamos a escuchar. Nos invita a pensar y a orar muchísimo por nuestra patria Nicaragua, por la situación por la que estamos pasando. Y ponerle en el corazón de María también nuestros deseos profundos que hay en el corazón de cada uno. Además de sus intenciones personales, oramos por el retiro de los monaguillos y le damos gracias al Señor por el cumpleaños de Iker Moisés Unía. Felicidades, jóvenes, que Dios les bendiga. Le damos un fuerte aplauso de felicitación. Vamos también a orar por nuestros hermanos difuntos. Solamente con un dato especial hoy presentamos en esta misa a nuestros hermanos presbíteros que entre el 16 de julio al 15 de agosto han muerto 4 sacerdotes. El día de hoy murió Julio de los Santos Dávila, de la arquidiócesis de Managua, párroco de Monte Tabor. Hace poco entró a la presencia del Señor mi hermano compañero de seminario, Uriel Sandy Gutiérrez, también lo encomendamos en esta misa, también de la arquidiócesis. Un día antes de Uriel muere Julio Melgar, también compañero de seminario, de la diócesis de Estelí. Y el día de mañana estará cumpliendo un mes mi compañero presbítero y hermano, compañero del seminario, Pablo Espinosa, de la diócesis de Matagalpa. Viendo pues, son 3 compañeros de clase que se han ido en estos días. Entonces oramos por el eterno descanso de todos ellos y nos unimos a sus diócesis que sienten a Cali, a nuestros hermanos, pero que oran también al Señor por ellos y por sus familias. ¿Y cuántos hermanos laicos también, verdad? ¿Cuántos hermanos? Oramos hoy por el eterno descanso también de nuestro hermano Jorge Orlando Cuadrabando, por nuestro hermano José Alberto Rosales Villalta, un día, Juan Domingo Gutiérrez, 2 meses. Oramos también por Miriam del Carmen Márquez, 3 años. Leticia del Socorro Cortés, 55 días. Carmen Telles, José Elías Obregón y Roger Antonio. En un momento de silencio, oremos por el eterno descanso de todos estos hermanos y juntos. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo
y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. De pie, a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie, a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje, porque él es tu señor. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. El apóstol San Pablo transmite a los cristianos de Corinto su convicción de que nuestra resurrección es lógica, consecuencia de la de Cristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán, todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Escucharemos un himno de alabanza a Dios, el Magnífica, que el evangelista San Lucas pone en labios de María de Nazaret, un canto pascual que agradece a Dios, que sabe enaltecer a los humildes, como ha resucitado a Cristo Jesús de entre los muertos. Así Dios protege al pueblo elegido y también ha hecho maravillas en la madre del Mesías. Escuchemos atentamente la proclamación del Santo Evangelio. Thank you.
esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses. Y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando, como ya todos conocemos, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Gracias, hermano, porque a mí sí me estorba ese ruido. Ustedes también, ¿verdad? Ya sé, qué feo, ¿no? Entonces, si alguien me lo regula, sería mejor. Porque a mí me estorba, imagínense ustedes. Ay, eso que son sorbetes. Bueno, sigue todavía. El chi, ahí está feliz eso. Entonces, hermanos, celebramos con alegría la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Ya la oración inicial nos da la pauta, ya sabemos en qué consiste esta celebración, este dogma de la Asunción de la Virgen María. Y la oración colecta nos dice que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Perfecto. ¿Quién fue asunta en cuerpo y alma? Dice, la Inmaculada Concepción de María, Madre de Dios, así dice. Y luego dice, concédenos, es decir, es lo que le pedimos en esta misa, es lo que le suplicamos al Señor, que nos ayude a no estar aferrados a las cosas de la tierra, que nos ayude a ser libres con todo lo que tenemos. ¿Para qué? Para que mañana también nosotros podamos estar gozando de la promesa de Jesucristo el Señor, de estar con Él, verlo cara a cara. Así dice la oración inicial. Y con esto nos ponen en el tapete lo que celebramos, pues. Sí, como un dogma, como dos, el año, todo está bien. Terminada su vida mortal, dice el dogma, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma.
Pues sí, esto es lo que hoy celebramos, o esto es lo que hoy queremos actualizar desde la liturgia. Entonces, ¿hacia dónde quiero lanzar la reflexión? Si María fue asunta al terminar su vida terrena al cielo en cuerpo y alma, y que por los méritos y la gracia de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, fue también cubierta de la gracia de Dios, y por eso es la Inmaculada, la pura y la sin mancha, y es la Madre de Dios. Entonces, me pregunto, ¿cómo caminó esta mujer en el mundo, en su mundo, en su contexto, en su realidad? ¿Cómo caminó ella? Y esto lo tomó desde aquella oración: concédenos que nosotros pues no vivamos apegados a este mundo y que podamos también gozar. Si nosotros queremos gozar, tenemos que fijarnos en cómo María caminó en el mundo. Y lo que tenemos es poco, Padre. Sí, Hijo, yo sé que tenemos muy poco. Lo que nos dice la palabra de Dios, sí, Hijo, pero con eso tenemos bastante para reflexionar. La vida de María vivió con sus piecitos puestos en la tierra, pero cumpliendo constantemente la palabra de Dios. Y desde que ella entra al plano público, llamémosle así, pero ya ella pertenecía al proyecto de Dios desde siempre. Pero desde que ella entró al plano del plan de Dios públicamente para nosotros, como dicen los textos evangélicos, ¿cómo la vemos a María? La vemos diciendo: hágase en mí según tu palabra. Creo que eso no se le dice al Señor así por así. Creo que no se le dice así por así. Se le dice después de una vida santa, una vida pura, una vida entregada. Es lo que yo me supongo, ¿no? Antes de que el ángel entrara en la vida de esa mujer y que se asusta y todo eso, lo que sabemos por Lucas, ella ya era la humilde esclava del Señor. Muchos teólogos apuntan que María pertenece a ese pueblo pobre, a ese pueblo marginado, parte de ese pueblo marginado. ¿Por qué? Su condición de mujer. Ya eso me dice marginada. Pero aún su condición de marginada, aún con todo, quizás por eso, no lo sé, María está aferrada al Dios de Israel. Con el pueblo humilde y pequeño trata de vivir esa fe en el único Dios. Y vive con ese pueblo, ora con el pueblo, escucha la palabra de Dios con el pueblo. No con los hombres, porque los hombres eran parte, la mujer era parte. Sino vive su fe profunda. Y precisamente eso la lleva a decirle al ángel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy. Quiere decir entonces que con esto contemplamos a una miembro del pueblo de Dios diciendo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como todos los grandes personajes del Antiguo Testamento, los grandes personajes. Y en sintonía con ellos, disponiéndose siempre al Señor y a su voluntad.
Bueno, eso es antes. El momento de su sí. Tendríamos ahora que contemplar el después de su sí. Porque su sí tiene consecuencias. Consecuencias difíciles, duras. Con eso me pongo a pensar que la oración colecta trae consecuencias. Señor, permíteme no aferrarme a estar disponible para. Si realmente queremos estar disponible para el Señor y no aferrarnos a las cosas, esto trae sus consecuencias. Quiere decir que tenés que vivir puntualmente esto que le pedimos al Señor, como María, que vivió puntualmente su sí, un sí permanente, un sí siempre, constante, en cualquier circunstancia de su vida. Y por eso la encontramos siempre, y se celebra, ¿verdad?, los dolores de la Virgen María, ¿sí o no? A la madre dolorosa, es su consecuencia, hermano. Es la consecuencia de su sí. Así vivió el mundo aquí en la tierra. José dice, mira, levántate, vámonos. Vámonos con el niño, agarraron que nos tenemos que ir. Porque Herodes andaba buscando para. ¿Verdad? Y dijo a María, ¿cuánto caminó, muchachos? Yo no sé. Ustedes se imaginan, ¿verdad? Han caminado 7 horas. Un día, 2 días. Ay, no, padre, ni una siquiera. Ay, hay consecuencias. No sabemos lo que es caminar tanto. María sí, obediente a su esposo, obediente a Dios. Ahí va, hágate. Vámonos. Defendiendo al niño, protegiendo al niño, cuidando al niño. Atenta en su matrimonio. Todos los teólogos apuntan, María celebró un verdadero matrimonio con José. José es su esposo verdadero. Eso es lo que se le hace. Y vivió como tal. Luego la encontramos, ya con su niño grande, ¿verdad? La encontramos primero viviendo su piedad, su amor a Dios sobre todas las cosas, peregrinando al templo de Jerusalén. Esto nos hace pensar que lo hacía cada año y que quizás llevaba en sus brazos al niño chiquito, ¿no? Y cumpliendo con sus deberes como judía, como miembro del pueblo de Dios, peregrinando hacia el templo de Jerusalén. Ya sabemos lo que le pasó cuando tenía el sifón de 12 años, ¿verdad? Ya sabemos. Jesús se le pierde y todo lo que pasa. Ella dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cuánto no podemos decir de esta expresión tan linda de María? Guardaba estas cosas. Estaba atenta a los acontecimientos de cada día. Los va guardando. Y los va guardando para hacer oración, para seguir siendo fiel, para decirle sí constantemente a aquel a quien ya había dicho, hágase en mí según tu palabra. Y su amor por su hijo la llevó siempre a ser verdadera discípula de su hijo. Por eso lo sigue, por eso lo busca. Hoy, Señor, ahí tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Eh? Eso, mire, ¿cómo es María, muchachos? Le hace sacar lo mejor de Jesús. Y su respuesta fue extraordinaria. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y lo ponen. Su madre sacó esa expresión. La que lo buscaba. ¿Eh? Y una expresión bellísima.
para ella y para nosotros. Ya sabemos lo que le sacó de la boda de Caná, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿no? Ya. María ahí está, contémplela así, muchachos, hoy, caminando en la tierra, caminando con el pueblo judío, con su hijo Jesús, siendo fiel siempre, en las duras y en las maduras. Quizás huir a Egipto por la persecución, o quizás, no sé, Jesús perderse. No fue tanto, ¿sabes? No fue tanto. ¿Cómo caminar con su hijo en el camino de la cruz? Ya te imaginas, mamá, ¿verdad? Esa es la guarda. Imagínate. Anoche me estaba poniendo a pensar, ¿qué habrá sentido María cuando a su hijo lo llevan al pretorio, lo llevan hasta allá adentro, donde ella no lo puede ver, donde ella está segura que algo le está ocurriendo a su hijo, que está siendo acusado injustamente y que lo meten a la mazmorra de las autoridades? ¿Qué le estarán haciendo a mi hijo? Creo que una madre que tenga a su hijo preso actualmente debe tener su corazón de gracia. Porque sabemos que los poderosos torturan y son capaces de todo. ¿Qué sentía María, hermano? Sabiendo que no está viendo a su hijo y que está en una situación dura, difícil, que los poderosos están ensayando contra él. Pero María ahí está, firme en su fe. Y María sigue a su hijo y va con él. Nadie más lo acompañaba, dice usted. Pedrito, por un lado. Andrés, por el otro. Santiago, por el otro. ¿Ya? ¿Qué se hicieron? María, la mujer, y Juan, el único discípulo. Ella ve a su hijo caminar. Lo latigan. Lo insultan. Un condenado a muerte. ¿Quién puede tener idea cómo resonaban esos martillazos en los clavos para clavar a Jesús en la cruz? ¿Cómo los habría escuchado María? ¿Cómo? Aquí, en la tierra. Siempre fiel. Con su hijo. Sí. Así también lo haría. Y después de la muerte de su hijo, vive con alegría también la resurrección. Sigue acompañando a sus hijos, porque ya no era solo Jesús, ahora eran todos. Desde la cruz, el Señor se lo heredó y nos la heredó como madre. Y funciona también como Señor para con todos nosotros. Todavía ahí la encontramos en Pentecostés, la llena del Espíritu Santo, ahí con los discípulos. Esa en pocas palabras es la vida que tenemos. Cambiar las cosas, ¿verdad? ¿Cuánto hay que hacer para conquistar la vida eterna? Y es que ya Jesús no lo había dicho. Entren por la puerta angosta. Entren por la puerta angosta. Porque la ancha vamos a pasar por 10 y un solo. Por la ancha vamos a pasar mucho de un solo. 10, 15, 30 y alcanzamos, ¿eh? ¡Alcanzamos!
No hay problema para entrar por ahí. En cambio, la angustia es como que está dura la cosa. Precisamente hoy, celebrando a la Asunción de la Santísima Virgen María, al celebrar nuestra esperanza, esperanza cumplida en María, nos queda el reto de la vida diaria. Estamos siempre en peligro, hoy sobre todo, con los muchachos. Miren cuántos hermanos predicen eso. Nos duele, ¿no? Estoy hablando desde solo un mes. Al cambio, todos los que ya han muerto anteriormente, todos mis hermanos laicos. Está enfermo fulanito, está enfermo sultanito, está enfermo. Como soy medio bajo, me voy a bajar. ¿Cómo está tu vista? Puede estar llena. ¡Aló, Dubái! Está dura la cosa. Y ahorita, jóvenes, hipotes, jóvenes. Ustedes también están muy bien. Hay un amigo mío, 21 años tiene hoy. Ya está en su lado. La vida está así. Siendo por un lado, por el otro. Las dificultades de la vida política, social, económica de nuestra patria. Ya nos amenazaron. Si no nos lleva el COVID, nos lleva el poderoso. Ya nos amenazaron, no sabe que ya nos amenazaron. O nos volvieron a amenazar. Y cada vez está más cerca. Cada vez tenemos el machete ya casi cerca del cuello. Cerquita lo tenemos. Se quiere decir que, no por miedo, sino por convicción, estoy invitado a vivir mi fe. A estar sobre la tierra y caminar como María, estoy invitado a eso. Y quiero concluir esta reflexión con este hermoso cántico, el texto del Evangelio, si quieren releerlo, ¿verdad? El día de hoy, que está precioso, sabemos que es de Lucas, ¿verdad? Tiene dos partes fundamentales, la visita de María a su primer saber como tal, el encuentro con la mujer y el magnífico, el magnífico. Por eso fue como María, estamos invitados a la humildad, a la pequeñez. Es el humilde, el pequeño, el que conquista, si vale la palabra, porque no es por méritos, la vida eterna. Puso sus ojos en la humildad de su esclava. Que el Señor ponga sus ojos en nosotros, por ser humildes. Quiere decir que si soy un altanero, malcriado, malencarado, trompudo, el Señor no va a poner sus ojos en mí. No los va a poner. No los va a poner. Y ahí esto me debe hacer pensar, vivir con humildad, con pequeñez. No nos creamos más que los demás, jamás. Nunca, porque entre los blancos se da mucho. Ay, no es que yo soy de este, yo soy del otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensemos esta palabra, nosotros los cristianos. María nos hace contemplar también hoy, y como segunda conclusión de hoy,
ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potestados y exaltó a los humildes. El poderoso podrá hacer destrucción, podrá eliminar, podrá amenazar, porque es poderoso, por eso amenaza. Porque cree que lo tiene todo en sus manos, porque se cree dueño de la vida del otro, no podrá hacerlo. Pero no siempre. No hay mal que dure eso. 100 años mi cuerpo que lo aguanta. Pensemos, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? Estamos del lado del poderoso, que humilla, que golpea, que asesina, que violenta los derechos humanos. Ahí está su fin. ¿Y el fin de quiénes le siguen? ¿O quiénes le seguimos? De una u otra forma. Cuidado. Porque ese Dios hace obras grandes y lo destrona. Lo dispersa. A los ricos los despide sin nada. Y finalmente, tercera conclusión. Estamos invitados a la gratitud. Sí, hermano, a la gratitud. A darle gracias a Dios por sus grandes obras. En María, nosotros, los cristianos. Él va haciendo grandes obras. Imagínate cómo María dice eso. Y todo el sufrimiento, todo el dolor, pero ha hecho grandes obras el Señor. Está convencida. Y por eso le da gracias. Que nosotros también tengamos un corazón agradecido. Termino pidiéndole al Señor, como dice la oración colecta, ¿no? En esta solemnidad de la Asunción de María en cuerpo y alma, de la Asunción de la Inmaculada Concepción, Madre de Dios, que ella fue la Asunción, que nos conceda seguir viviendo en esta tierra con fidelidad, que nos conceda vivir desapegados de las cosas materiales, que nos conceda no estar del lado del que oprime, que nos conceda tener un corazón de agradecimiento siempre a Dios, y que de la mano de Dios y de María podamos seguir viviendo en este mundo hasta cuando Él quiera llamarnos y en las circunstancias que Él lo permita. Que así sea. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen, elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos en este momento a hacer la oración de consagración de Nicaragua al Inmaculado Corazón de María. Al Inmaculado Corazón de María, y terminaremos al final con la bendición solemne de este día. Después de cada invocación vamos a responder el momento. Para la oración de consagración, pues, nos ponemos con una actitud de piedad, de aceptación, que también todos nosotros queremos consagrarnos a María como pueblo de Nicaragua, y que sintamos, pues, que su manto maternal también nos protege, nos cuida, y que podamos también comprometernos a orar por Nicaragua en este mes de oración por la patria, orar por
todos los que mueren a causa de esta pandemia o de otras causas. Y que el Señor pues siempre nos siga acompañando. Oración de consagración de Nicaragua al Inmaculado Corazón de María. Santísima Virgen María, Reina y Madre de Misericordia, que en tus entrañas maternas engendraste a Jesús, el rostro humano de la misericordia de Dios. A ti, Virgen Purísima, a tus manos maternales y a tu corazón inmaculado, consagramos nuestro país. A ti, Madre Santísima, consagramos nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras instituciones. Que Nicaragua, tu pueblo amado, sea capaz de encontrar caminos de tolerancia y de comunión, de fraternidad y de paz. Que los nicaragüenses podamos construir un futuro digno para todos, en donde la diversidad sea una riqueza y en donde podamos construir la paz como fruto de la justicia. Guarda amorosamente en tu corazón de madre a este tu pueblo que hoy te invoca con gran confianza. Reina y Madre de Misericordia, intercede por la Iglesia, la comunidad de tu Hijo, del cual eres ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Para que la Iglesia sea una casa de misericordia para todo nuestro país. Casa de comunión, de libertad, de alegría, de esperanza. Ayúdanos a ser testimonio de comunión, de servicio, de fe ardiente y generosa, de justicia y amor a los pobres, para que el Evangelio llegue a todos los rincones de nuestra patria y ninguna periferia se prive de su luz. Escúchame, Madre de Misericordia. A ti, Purísima Señora, consagramos nuestra patria Nicaragua en estos momentos de incertidumbre. Toma a Nicaragua entre tus manos y acógenos en tu corazón. Ayúdanos a saber dialogar entre nosotros. Ayúdanos a luchar por la dignidad de todos los seres humanos, a no dejar de tener hambre y sed de justicia, a ser hombres y mujeres tolerantes y constructores de paz. Madre de Misericordia, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Ayúdanos a conocerlo, para que, como Él, también nosotros pasemos por todas partes haciendo el bien. Muéstranos a Jesús para buscar siempre como Él el bien de las personas, ser sensibles al sufrimiento de la gente, mirar el dolor de los demás, conmovernos y auxiliarnos con misericordia. Hoy más que nunca, Santísima Virgen María, tenemos necesidad de que nos muestres a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santísima Virgen María, acógenos en tu regazo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría? Inclinen sus rostros para recibir esta bendición especial.
que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, les colme de sus bendiciones. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Y a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.